En Venezuela existe una gran variedad de elementos turísticos, como el Salto Ángel, los Médanos de Coro, la Isla de Margarita, el Pico Bolívar y el Puente General Rafael Urdaneta, así como muchos otros que no se han proyectado. El estado Zulia se conoce como una región netamente petrolera, dejando en el anonimato sus cálidos pueblos y bellezas naturales. En la costa oriental del lago de Maracaibo se encuentra un pueblo llamado San Timoteo, capital del municipio Rafael María Baral. Este tiene sus raíces en su comunidad palafítica, mejor conocida como San Timoteo de Agua. Los palafitos de San Timoteo se consideran una de las pocas comunidades sobre el agua que existe en el Zulia y Venezuela. La mayoría de estas desaparecieron a través del tiempo. Estos palafitos remontan a la época precolombina, siendo sus primeros habitantes los indios Misoa. Cuando Ambrosio Alfinger llegó al lago de Maracaibo, observó estas casas sobre el agua, que trajeron a su mente la bella Venecia, las que inspiraron el nombre de Venezuela. Un 20% de la población de San Timoteo habita en este sector, en el que destacan algunos palafitos construidos con bloques y cemento en la parte inferior, además de un lujoso enchapado de madera. Lo más sorprendente es su constante evolución y asimilación de la globalización, resaltando el uso de la tecnología, desde aires acondicionados hasta televisión vía satélite. Lo cierto es que en San Timoteo, los palafitos se han mantenido en el tiempo, como un valor cultural zuliano, pero lamentablemente no apreciado. A principios del siglo XX, San Timoteo fue el centro de interés económico de la nación, debido a la explotación petrolera de sus tierras, específicamente en Minegrande. En lo alto del Cerro La Estrella se encuentra el Sumaque 1, primer pozo petrolero de Sudamérica, el cual funciona desde 1914. Es aquí donde se inicia el auge de la actividad petrolera del país. Este hecho reviste de gran importancia económica, histórica, nacional e internacional. La primera refinería de petróleo en Latinoamérica se crea en Venezuela como consecuencia del impacto petrolero en 1917, localizada al sur de San Timoteo en el campo petrolero San Lorenzo. Para profundizar este tema, tenemos a la primera mujer en pertenecer al Sindicato Petrolero de Venezuela con sede en San Lorenzo, la licenciada Carmen Luisa Pino. Proveniente de Irapa, del estado Sucre, llega a San Timoteo el 5 de agosto de 1955, adoptándolo desde ese entonces como su nueva morada. Hasta el 15 de septiembre del año 1917 fue fundada la refinería acá en San Lorenzo y estaba considerada la primera refinería de Latinoamérica, un punto estratégico para casos de guerra, la Segunda Guerra Mundial. De aquí salían los productos para el sostenimiento de la guerra allá en Europa. Eso ayudó enormemente a que los aliados ganaran la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Cosa que si los alemanes se percatan o están al tanto de tomar ese petróleo de acá, esos combustibles de acá, pues hubieran ganado la guerra. Pero eso fue lo que les favoreció mucho a los ingleses. Personas observadores que han venido acá dicen eso, la importancia que tiene el sitio de esto, de acá, de ubicación de la refinería de San Lorenzo, porque tiene puerto lacustre, lo tiene cerca para sacar los productos. La refinería fue cerrada aproximadamente en el año 1967. De revivir esto y de venirlo a observar, porque esto tiene sus valores culturales y tiene sus ascendencias de grandes raíces que nos tienen para la economía nuestra y para la historia de la geografía de Venezuela. El oleoducto del kilómetro 17 es una estructura de hierro diseñada como puente sobre el río Misoa, con el fin de trasladar de un lado a otro el petróleo extraído del lago de Maracaibo. Este se ubica en los límites de San Timoteo. Su estructura facilitó a los trabajadores petroleros el paso a través de este lodoso río. Actualmente permite el cruce de los trabajadores del campo a las cercanías del pueblo. Desde lo alto del puente se puede disfrutar de una hermosa e incomparable vista panorámica que se extiende por todo el pueblo de San Timoteo hasta las costas del lago de Maracaibo. El
El centro turístico El Armadillo es un sitio agradable e ideal para compartir con los amigos, lugar muy familiar para pasar un día distinto. Ubicado a la orilla del lago donde se aprecia el atardecer, este posee un pequeño muelle desde el cual se observan las costas de San Lorenzo. En Semana Santa se ofrecen paseos en lancha y una buena comida típica como el famoso pescado relleno. Uno de los valores más resaltantes de esta comunidad es la calidez y atención de la gente. El carisma y su amabilidad son los rasgos más resaltantes en la personalidad de estos alegres pueblerinos. Un 15% de los hombres de esta comunidad son pescadores, quienes con chinchorro en mano se levantan muy temprano, alistándose para lo que será su rutina diaria en su particular lancha. Al regresar del trabajo, el compartir con sus colegas no puede faltar. Un típico juego de dominó se extiende hasta las horas de la noche. Sin olvidar a sus mujeres, dedicadas a sus hogares, muy atentas, dispuestas a tenderle la mano a cualquiera que su ayuda necesite. ¿En qué pueblito no existe un cálido anciano conocido por todos? Pues en San Timoteo puede toparse con Misael, alias Manito, quien con sus originales versos es el amistoso viejito que alegra el día de todo aquel que en su camino encuentra. Nomás que pasé por ver si estaba acomodada y me encuentro embarazada la desgraciada mujer. Carlos Sánchez, propietario del centro familiar La Estancia, en la comunidad palafítica, en su tiempo libre, se expresó a través de sus obras de arte. Utilizando materiales reciclados como plomo, hierro y madera, le da vida y color a diversas especies marinas, buceadores, pescadores, entre otras. Este proceso lleva aproximadamente 2 días de trabajo. Primero, dibuja lo que a su mente viene, luego hace el molde tallado en madera, hasta finalmente llevar el metal a un reverbero para así obtener la figura deseada. Sus obras no están a la venta, ya que es parte de su pasión, así como colocar sus particulares nombres: la cangreja ñaca ñaca, el cangrejo ermitaño, la cangreja bolivariana, el pez pavón, la araña del mar, entre otras. Así que al visitar esta localidad, no olvides pasar por el Gordito Sánchez, donde aparte de observar sus artesanías, disfrutarás del mejor pescado frito de San Timoteo, en el centro familiar La Estancia. La banda show Rafael María Baral permaneció inactiva desde el año 1967. En julio del 2003, por iniciativa de Leyma de García, directora general del Colegio Rafael María Baral, desfila nuevamente. Con jóvenes entre 8 y 18 años de edad, esta banda logró posicionarse en el municipio y luego se proyectó en toda la región. La banda show Rafael María Baral obtuvo varias condecoraciones dentro y fuera del municipio. Entre los que destacan el premio a la mejor banda show y mejor comparsa en los carnavales 2004 de Menegrande y en la Feria de la Chinita de Maracaibo. El Isaúl Nazariego es el presidente de la Sociedad Católica de San Benito de Palermo en San Timoteo, encargado de dirigir el culto, nos cuenta una breve reseña histórica del santo en el pueblo de San Timoteo. Cuentan mis abuelos, que acá aparece San Benito, en lo que actualmente es hoy la refinería de San Lorenzo. Eso eran unas montañas que habían allí. Y cuando comenzaron a hacer esa referencia es cuando encuentran la primera imagen de San Benito. Y es cuando ellos trasladan esta imagen que ven acá, que es traída de España. La única imagen de este tipo, esta es única. O sea, no hay otra parecida a esta, como la está viendo. ¿Cómo lo veneramos nosotros? Además que todo el aspecto religioso, aquí, pues aquí es religioso cultural más que todo. Sí, hay otras deformaciones que a veces se tratan de infiltrar. Y eso es lo que nosotros tratamos de obviar, de que esas deformaciones no se inmiscuyan acá. El bochinche del ron, que lo bañan, eso no puede ser. Porque siendo un santo, jamás ni nunca puede ser bañado con ron. También tenemos el papel importante que juega la bandera.
¿no? Que él también le va, una vez que sale a la calle, le va limpiando el camino para que no siga esos caminos impuros, lo va guiando. Más que todo son de estudiantes que le piden a San Benito sus exámenes finales, un posgrado, una graduación, bueno, que le ayude, pues, que le aclare, le dé inteligencia, qué sé yo, entendimiento en su examen. Ellos, una vez que pasa su graduación, vienen y traen esas medallas acá. Es como una promesa, un ofrecimiento que ellos hacen, hasta para casarse, pues viene la gente a pedir a San Benito que quieren conseguir un esposo, una cuestión. Bueno, han venido acá, lo han logrado, han pagado su promesa, como debe ser. Lo importante es la fe. Con una manera muy propia de rendirle culto a San Benito, alejado del licor y los vicios, la Sociedad Católica de San Benito de Palermo en San Timoteo promueve una nueva forma, sana y alegre para todos los visitantes. Algunos elementos dentro de una sociedad pueden considerarse factores turísticos. En San Timoteo son determinantes para explotar dicha fuente económica. Perseverancia, unión y entusiasmo son las herramientas necesarias para promover el desarrollo turístico en esta comunidad. Estos atractivos están propensos a detonar. No hay que quedarse atrás, porque se debe formar parte del desarrollo y la evolución mundial. Al observar este pueblo, se concluye definitivamente que San Timoteo es tierra fértil para el turismo. ¿Tenéis complejo de artistas? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Voy! ¡Venga, sí, Mervi! ¡Madre mía! ¡Mamacito, admira! ¡Páralo! ¡Arreguindate, agárrate de eso y jala para allá! ¡Erga, qué muy lleno! ¡Aguante, cómate! ¡Ay, el que está arriba levanta! Deportes extremos. Espectacular, fregamos, disfrutamos, trabajamos, bebimos. Y nos atendieron muy bien también. Nos atendieron las bien. Las chicas del pueblo, todo eso. Y la señora, sí. Los señores, aunque hubieron problemas con los chavistas, ¿no? Pero no importa. ¡Ey, bueno, saludos, mami! ¡Chorrito!